Estamos realizando una campaña médica, proyección social, como lo diríamos en la universidad, buscando pues una comunidad saludable en la comunidad Carmen Alto, El Misti y Coma, ¿no? Y la finalidad es fundamentalmente prevención, buscar hacer conciencia en los pobladores de esta comunidad sobre prevención de enfermedades y pues promover la salud. Pero a través también lo estamos haciendo con nuestros estudiantes y también con docentes profesionales, tipo médicos, enfermeras, biólogos o microbiólogos, odontólogos, en fin, ¿no? Y es atención especializada, ¿no? Pero siempre viendo a la parte, priorizando la parte preventiva, ¿no? Sobre la parte preventiva tenemos, por ejemplo, cómo prepararle letrinas, lavado de manos. Y algo muy importante es que también para una forma de empoderar a la comunidad con el centro de salud, es que también se ha invitado al centro de salud de la comunidad. Y el centro de salud también cuenta con especialistas, ¿no? Tipo medicina general, obstetricia, odontología, psicología, ¿no? Y lo que queremos de alguna manera es pues como universidad no solamente venir a promover, sino a empoderar al centro de salud, que es lo que le corresponde pues, y ver todo lo que es salud en esta comunidad, ¿no? Porque muchas veces está desarticulado entre la comunidad y su centro de salud. Muchas veces no van a su centro de salud. Y lo que queremos es más bien que haya esa relación, ¿no? Entre los dos, fundamental, cuando el objetivo es priorizar pues la prevención de enfermedades, ¿no? Como universidad y como proyección social tenemos pues esa capacidad o esa agenda, ¿no? De hacer una proyección social en la comunidad. Bueno, el año pasado y este año hemos elegido este, ¿no? Puesto que acá nuestros estudiantes hacen sus prácticas comunitarias y bueno, también una forma de retribuir a las puertas que nos abren para hacer nuestras prácticas con nuestros estudiantes, una forma de retribuirlo es pues hacer esta campaña. Nos brinda la Universidad de Ciencias Humanidades, es bastante, nos orienta sobre salud, nos orienta sobre enfermedades hacia la mujer, hacia la niñez, nos ha orientado sobre hacer el mantenimiento de silos, nos ha dado charlas cómo podemos mantener nuestros silos, nos orienta sobre la limpieza en nuestra comunidad, nos ha orientado. La mayor parte nosotros hemos recibido, creo que la mejor orientación ha sido por la universidad. ¿Me puedes invitar?